Hola, hola amigos de YouTube. Hoy me encuentro en Sevilla, específicamente en la Alameda de Hércules. Miren qué tengo atrás. Estoy en la Alameda de Hércules, que les voy a contar un poquito. Es el jardín más antiguo de España y más antiguo de toda Europa. Es una locura. Nos encontramos en el casco histórico de Sevilla y es el jardín más extenso, para colmo, de toda Sevilla. Así que les voy a estar contando un poquitito más de toda la historia de la Alameda de Hércules. La Alameda de Hércules es una importante alameda o jardín público situado en el centro histórico de Sevilla y, como les dije antes, se clasifica como el más antiguo jardín público de España y de Europa, datando su existencia desde 1574. Hoy en día, la Alameda de Hércules es un espacio abierto con mucho ambiente, alegría y diversión tanto de día como de noche, en la que se mezclan los elementos históricos del lugar de interés como el interés por la diversión y el entretenimiento. Y se llama la Alameda de Hércules, ya que todos los comentaristas e historiadores coinciden en afirmar que Sevilla fue fundada por Hércules. En el siglo X a.C. llegaron los primeros navegantes fenicios a las costas hispanas. Uno de ellos, llamado Melcart, era más atrevido y sobrepasó el estrecho de Gibraltar, límite desconocido del mundo en aquella época. Bordeando la costa, encontró la desembocadura del Guadalquivir y remontó su curso hasta el lugar en el que hoy se encuentra Sevilla. La leyenda afirma que aquellas tierras ya estaban pobladas por los turdetanos al mando del rey Gerión, pero Melcart lo derrotó. Y no solo lo sometió a vasallaje comercial, sino que impuso la religión egipcia sobre las creencias primitivas que profesaban los turdetanos. Cuando murió, fue considerado héroe, santo y dios, cambiándose con el tiempo su nombre, primero por Heracles y más tarde por Hércules. En la plaza de la Puerta de Jerez, en la esquina con la calle Maese Rodrigo, hay una lápida que perteneció, en su momento, a la derribada Puerta de Jerez. Y en ella podemos leer la frase: Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas, y el Rey Santo me ganó con García Pérez de Vargas. Los ciudadanos de Sevilla siempre han reconocido oficiosamente a Hércules como fundador, y por ello lo encontramos acompañando a Julio César en las columnas de la Alameda que lleva su nombre. Sobre dos columnas romanas que el conde de Barajas hizo trasladar en 1578 desde su emplazamiento de la calle Mármoles, se halla su estatua junto a la de Julio César, obras de Diego Pesquera. Hércules como fundador de la ciudad y Julio César como restaurador del Hespalis. Las columnas que le mostré anteriormente tienen un origen y estamos en ese origen. Caminando por el barrio de San Bartolomé nos encontramos con este jardín en la calle Mármoles que tiene tres columnas de 15 metros pertenecientes al antiguo Imperio Romano de Sevilla, la Hispalis de Sevilla. Miren lo que son estas tres columnas. Anteriormente eran seis columnas, dos se trasladaron a la Alameda, que ahora son base de las esculturas de Hércules y de Julio César que les mostré anteriormente, y quedaron estas tres en este jardín, en la calle Mármoles. Acá les cuenta la historia, así que imperdible este callejón donde pueden ver las columnas originales. Y llegamos al final del video, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden de darle like, de compartirlo y de suscribirse si todavía no lo hicieron. En la descripción les dejo los links de los lugares que estuvimos conociendo en Sevilla y la lista de reproducción, así no se pierden nada de la historia de Sevilla. Y también les dejo los links de mis otros viajes. Espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Caminando por el barrio de Sant Bartolomé, ¿no?, la Hispalis de Sevilla, dejo los links de mis otros viajes y de los viajes de